¿Pueden decirnos un poco sobre cómo se integraron la cultura e idioma tarahumara en la escuela? ¿Cómo se incorporaron? Bueno, pues yo pienso que ya se incorporan porque ya lo traen de casa. Es el idioma materno, es el primer idioma que aprenden. Como bien lo dijo ella aprendió a hablar el español hasta los 12, 13 años. Entonces, de esta manera, pues ya lo traen ellos. Entonces, ahorita, relacionado con la escuela, pues yo estaba hablando con un supervisor, que es el supervisor de nosotros, que este año, probablemente nos den libros en tarahumara. Sí, y eso es muy importante porque como estas familias ya, bueno, algunos ya nacieron aquí, van temporalmente a la sierra, pero pues como están más aquí en este medio, entonces la cultura se va quedando atrás. Y por lo que dijimos ahorita, no es que estemos en contra de la cultura, a nosotros nos interesa que nuestra cultura permanezca, no que desaparezca, y sobre todo el idioma. Entonces, al no practicar este idioma, el idioma tarahumara, en casa, se va desapareciendo poco a poco. A mis alumnos yo les pregunto, oye, ¿cómo se dice esto? Para ver si saben, y no saben. A ver, investíguenlo con sus papás. Los papás, algunas veces, los que son más mayores, sí contestan, sí me traen las respuestas, pero los que son más jóvenes, ese idioma también ya se va perdiendo ahí. Entonces, una manera de incorporar el tarahumara, pues es platicando con ellos, inculcarles que somos personas, pues igual. Aplicamos ahí el versículo de la Biblia que dice que Dios no tiene acepción para persona. Dios nos ve a todos por igual, entonces somos iguales de importantes para Dios. Y si nos creó con un color, con una raza, con un idioma diferente a los demás, pues así nos quiso Dios. Entonces tratamos nosotros de que ellos se acepten tal y cual son. Tarahumaras, morenos, si no tienen mucho dinero, bueno, pues tratar de agradecerlo por lo que tienen y seguir adelante. Y tratar de inculcarle de que deben de hablar entre ellos, tarahumara, de que con sus papás, en sus casas, y sí, de repente ponerse ejercicios ahí en clase, en tarahumara, y hacer cosas así que tengan que ver en tarahumara, platicar con ellos de qué fiestas hacen, allá en su comunidad, cómo las festejan, porque de repente, aunque todos son tarahumaras, en un rancho no festejan igual que en otro ranchito, en otro pueblo, entonces sí, un poquito diferente. El objetivo es el mismo, pero lo hacen un poquito diferente. Entonces, ahí no es que alguien esté mal, sino que lo que buscamos es que todo esto se enriquezca, que crezca más, que se conozcan entre ellos y pues que nos aceptemos tal y como somos y aceptemos a otros de otro pueblo, no de otra etnia, tarahumaras, pero que vivan en otra región, que son tarahumaras y que tienen una región, unas costumbres diferentes, pero que en sí son las, pues vienen al mismo, tienen el mismo propósito. Y de esta manera tratamos de introducir la cultura ahí. Como le digo, el idioma, pues ya lo traen ellos. Ya nomás es cosa de inculcarle, de que no lo olviden, de que se sientan bien, de que es algo valioso, de que valoren su idioma, su cultura, sus costumbres, pero como lo que es, costumbre, tradición, y sin pasarse a los excesos, como decía yo ahorita, porque entonces ya no es cultura. El tarahumara, a veces lo etiquetan así, le ponen una etiquetita de que no le gusta trabajar, de que toma mucho, de que se irresponsabiliza, no ve bien a la familia, a los hijos, pero no, no es así. Simplemente, pues nosotros vivimos diferente, pero tenemos que trabajar para comer. Criamos los niños como nosotros, como Dios nos da a entender, ahora sí. Pero sí sentimos amor hacia nuestros hijos. Como quiera, no estamos tan pendientes como otras culturas, pero sí nos interesan los hijos, porque no nos van a entender. También tenemos corazón y también sentimos, también sufrimos si le pasa algo el hijo. Pero, pues que no lo veamos como otra cultura, no quiere decir que no sintamos, sí sentimos por nuestra familia y por todos. Y nos preocupamos también por traer el plato de comida a la mesa. Sí, y inculcarle, por ejemplo, a este niño que anda aquí, Alan, tú eres tarahumara, hay que aprender tarahumara,
hay que convivir con los tarahumaras, hay que respetar a la gente mestiza, hay que saludar. Es muy tímido, ahorita no quería acercarse, sí, y pero le tratamos de inculcar. Tiene amigos melonitas, niños chiquitos. Sí. Y pues de repente ya estaba hablando unas palabras en alemán. No, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo se entienden? Sí. Pues bien, dice, ¿sí hablas alemán? No, dice, pero sí le entiendo, dice, sí. Pues se juegan allá y parece que platican, quién sabe qué dirán. Pero allá se mantenía, sí. Y pues sí, es de esa manera es como tratamos de hacerlo.